Bueno, esta, esta región, yo viví aquí hace muchos años, viví en total seis años en esta región, y toda esta región sigue en guerra desde, desde antes de que yo estuviera y después que yo me fui. Y eh, se dice, se dice, habrá que ver, que en la zona del de Congo han sido asesinadas dos millones de personas en los últimos años. Dos millones, se dice fácil, ¿no? Dos millones, ¿eh? Pero dos millones de personas. Y lo peor es que en esta región no se utiliza ni aviación, ni misiles hipersónicos, ni artillería teledirigida, ¿no? Aquí es todo a, a machetazos, a arma blanca, a fusiles, a AK-47. O sea que. Eh, eh, implica un enorme esfuerzo, sobre todo sobrevivir, ese es el principal esfuerzo, y el matar. Y obviamente que en esta región las principales víctimas son, sin lugar a dudas, los niños, las mujeres y los ancianos. Eh, es espantoso ver eso, es muy fuerte convivir con esto. De, y es un caso del que prácticamente no se habla. En estos momentos, nosotros hablamos obviamente de Ucrania, hablamos obviamente de, de nuestros hermanos palestinos, pero en estos momentos, en esta región del Congo, <coughs> sigue habiendo una guerra fratricida interna y, y dentro del país, fracciones, eh, Kinshasa está en la otra punta, eh, aquí no hay, no hay rutas. Eh, para ir de, de una ciudad a otra, es lejos. Esto es un país comparable a Brasil, porque además lo ves que está enfrente a Brasil, ¿eh? lo ves que está frente a Brasil, entonces es muy comparable la tierra bastante colorada, un, un, un país de, un, de mucho calor, eh, muy húmedo en ciertas regiones, y extremadamente rico igual que el Brasil. Tiene de todo el Congo, tiene petróleo, tiene eh, uranio, tiene... De, Diamantes, eh, lo que se te ocurra, tiene, tiene el Congo, pero no tiene ni rutas ni caminos, no tiene educación pública, no tiene sanidad pública, todo es mm, no precario, extremadamente precario. Eh, no se sabe cuántos habitantes tiene, o sea, las oligarquías de esos países son son las que pusieron los belgas cuando se fueron, este era un, un país que pertenecía al imperio belga, eh, lo recuerdan con mucho, con mucho, muy, lo tienen muy presente al, al rey Leopoldo de Bélgica, sobre todo a la mamá, porque el rey de Bélgica estableció que todo aquel eh, congoleño que fuera un poco rebelde se le cortaba un brazo. Y si era muy rebelde los dos brazos. Y si era reincidente, una pierna. Se le cortaba, se le amputaba. Pero no importaba que fuera un hombre grande, podía ser un chico. Si el chico se portaba mal, le cortaban un brazo. Así que tienen muy presente al imperio belga. Esos tan, tan este, ¿cómo decirlo? Tan educados, tan este respetuoso de las democracias, los derechos humanos, los belgas, fueron, fueron los imperialistas hasta 1964, más o menos así. Y en aquel momento el líder, el Mandela del Congo era eh, Lumumba, Patrice Lumumba, un líder af africano, congoleño, que luchaba por la independencia de su país. Fue el primer... Primer ministro que tuvo en la época de la independencia, que tuvo el Congo, eh, en 1961 o 62, más o menos. 1900, o sea, ayer, hace 60 años. Hasta ese momento, los, los belgas, igual que los franceses, igual que los ingleses, eran unos colonialistas salvajes, esos que dan cátedra de derechos humanos y nuestros valores. Y el mundo tiene que hacer lo que nosotros eh, decimos porque somos los más ilustrados y los más humanistas. Esos mismos, hasta hace 60 años, masacraban a los negros africanos. Hoy lo siguen haciendo, pero por lo menos no tan, no tan al descubierto. Son unos cínicos, crápulas. Pero en fin. Y Patrice Lumumba fue el primer presidente, eh, el, primer, el primer ministro que tuvo el Congo independiente. Un hombre, de, un hombre de ideas obviamente de izquierda, socialista, si quieres, y, y aquí debo decir que con esto trágico que pasó con él, porque obviamente lo, lo, lo capturaron, siendo primer ministro, lo es, le hicieron una campaña de... de, de de difamación, lo criticaron muy duro, ¿quiénes? Los belgas junto con una oligarquía local y los franceses y demás, hasta que finalmente un comando lo secuestró, eh, lo torturó y lo desmembró y creo que lo tiraron al mar, no recuerdo qué. Algo trágico, que después fue una seguidilla, lo mismo que hicieron con Gaddafi en Libia, lo mismo que hicieron con Saddam en... En Irak, de todos te dijeron lo mismo. Y por eso ahora Saddam y Gaddafi fue más reciente, pero en la época de, de, de Lumumba, este, la, a la gente le dijeron lo mismo: son unos comunistas, rebeldes, este, terroristas. En fin, todo este, el manual de siempre. Todo lo que no has, todo aquel que no hace lo que ellos quieren son terroristas, como jamás. Como no Israel no no los quiere a los palestinos y los quiere matar te dice que jamás es terrorista que el otro es terrorista que el otro es un asesino ellos masacran niños todos los días los judíos de Israel pero los otros son los asesinos no